Tiempo Compartido, capítulo 3. Siento mucho no haber llamado, amiga, pero ya eran las 11:30. ¡Cállate, cállate! Puede que tenga una mansión, pero será mejor que bajes la voz. No despertaré a tu esposo. Está roncando. Hans, recuérdalo. Siéntate, Lisa, por favor. No quiero café. Tú no quieres, pero yo sí. Vamos, cuéntame qué pasa. Es él. ¿Es en serio? ¿Estás segura? Sí. Escucha. Dios mío, es como una telenovela brasileña. ¿Quién iba a pensar que este chico de Moscú, el padre de Masha, este editor... ¿Te alegras? Me alegro mucho. Resulta que te buscaba a propósito. Te encontró. ¿Pero por qué oculta el hecho de que no te reconoció? Porque él no me reconoció. Sí, es verdad. Es muy difícil de reconocerte. ¿Qué eras antes, recuerdas? Una mocosa de pueblo. Y ahora mira cómo eres. ¿Y entonces qué? ¿Se lo has dicho? No. ¿Estás loca para dejar pasar esta oportunidad? ¿Y? Digamos que en un momento dado no lo buscaste. No entiendo, somos orgullosas. Pero Aliona, ahora es tu oportunidad. ¿Y qué te hace pensar que no te estaba buscando? Tal vez te estaba buscando. Al fin y al cabo, ¿qué sabe de ti? Que eres Aliona y que eres de Siberia. Es un lugar grande y hay muchas Alionas. ¿Y bien? Guten Morgen. Guten Morgen. Hola. ¿Y qué? ¿Se lo has dicho? Lisa, no es de mi incumbencia. Pero, ¿qué estás haciendo con tu vida? No soy mojigata. En primer lugar, sí eres mojigata. Y en segundo lugar, ya sabes, solo me imagino con extranjeros. En fin, ¿se lo vas a decir? No se lo diré. ¿Quieres que yo se lo diga? No te atreves. Mira, es la segunda vez que el destino te hace un regalo. No habrá una tercera. Sí, claro, Olga. Es un receso, estoy en un receso. Justo ahora mismo, sí, pero puedo hablar. Me voy a quedar 3 o 4 días más. Tengo que ayudar a Tatiana. Mi madre me pidió que la llevara a Moscú. Lo hiciste todo muy bien. Fue idea de mi madre. Así que celebraremos el año nuevo aparte. Y puedo olvidarme del regalo de Papá Noel, ¿no? Pero, Olga, bueno, sabes que yo siempre... Sabía que no tenía que dejarte ir. No, Olga, para. ¿Por qué sigues con esas cosas? Yo quiero... Dimitri, no me engañes. No te estoy engañando. Tu tono te delata. Oye, es una explicación larga. Te llamaré más tarde. Bueno, besos. Así está bien. Ah, hola. Corten. Hola, ¿cómo están? Lo siento. Sí, ahí vamos. Disculpa. De acuerdo. Leonid. Lo dejamos así. Disculpa, necesito decirte algo. ¿Es sobre ese editor de Moscú? Junto a otras obras de Dostoyevsky. Recibió múltiples nominaciones para el Premio Nobel de Literatura, pero nunca lo ganó. Eso ha sido una gran controversia. Y bueno, nació en una... Raya, por favor, no me pases a nadie durante media hora. Aliona, Ensk es un pueblo chico. Todo el mundo lo ve todo, lo sabe todo.
Dime. ¿La cancelación de la celebración está relacionada con él? ¿Ya no quieres casarte conmigo, Aliona? Vamos, dímelo tú. Me parece que... Creo que deberíamos intentar entendernos. Sí. Lo principal es encontrar las palabras adecuadas para eso. Aliona, ¿entonces tuvieron algo? No tuvimos. Y no tenemos. Y no tendremos nada. Creo que nos hemos engañado durante mucho tiempo. Y me parece que no tenemos nada en común. Eso es lo que nos pasa. Muy bien. ¿Y entonces qué hacemos? Ya compré los anillos. Bueno, los anillos se pueden devolver. Siéntate. No puedo. No quiero hacerlo. Me quedaré de pie. Quédate de pie. Bueno, está bien. Me dejas tirado después de... 6 años de nuestra historia de amor perfecto. No existe la historia de amor perfecto. Es cierto. En una historia de amor hay 2 personas. ¿Entonces renuncio? Yo me voy. Te dejo. Me voy de la oficina. Ya lo entendí. Aliona, espera. Creo que en este momento... Aliona, espera. ¿Qué están haciendo? ¿Qué le dijo? Me has entendido mal. Es al revés. No te dejaré ir a ningún lado. Ahora tu editor va a hacer una visita de Aero Moscú y se va a la mierda de vuelta a la capital. Y tú te quedarás sola con tu madre y tu mascota. Aliona. El editor de Moscú no tiene nada que ver. Te digo no porque no te amo. Aunque mamá trate de convencerme de que eres un tesoro. Perdóname. Ya vuelvo. Seré breve, cierra la tienda. ¿Por qué? No hay razón, solo cierra la puerta, ¿sí? ¿Mucho tiempo? Mucho o poco, pero Polia llamó y dijo que tendríamos invitados. Y vamos a tener problemas con la licencia y también con los bomberos. Ojalá supiera quién nos delató. ¿Y tú qué haces aquí, tía? ¿Qué ves? Vuelve por donde fuiste. En primer lugar, no es vuelve, sino vuelva. Y en segundo lugar, ponte un sombrero inmediatamente porque te dará frío. Si fuera por mí, le diría a todo este grupo de intelectuales que se vayan al diablo. Sin dudas. Pero primero abrígate. Bueno, ya veremos. ¿Está bien así? No hay nada que ver. Vamos. Oh.
Dimitri. ¿Cómo estás? ¿Todavía tienes ganas de hacerme la entrevista? Justo ahora tengo un descanso de hora y media. ¿Qué te parece? Me voy mañana, así que... Sí, tal vez. Básicamente es la última oportunidad. Espera. Sí, sí, de acuerdo. Sí, es un trato. Sí. Hay un hombre en la salida. Dice que es un conocido suyo. Pide verlo unos minutos. Dice que es muy importante. Gracias. Dígame. Despedí a mi guardia de seguridad. ¿Cómo está su ojo? Mejor, gracias. ¿Hiciste una redada en mi casa? Sí. A ver, ¿por qué no hacemos un trato? Intentémoslo. Bueno. ¿Cuánto necesita para irse? No tendrías lo suficiente. El dinero no es problema. No me has oído. No tienes lo suficiente, he dicho. Así que no tenemos un trato. Imposible. Y también... hay una joven que vive aquí, se llama Masha. Sí, hay una. No sabrás más de ella. No te le acerques más, ¿sí? ¿Y si me acerco? Te voy a matar. Ahora vete ya. Hola. Buenas tardes. Lo pude ver entre la multitud. Y bueno. Hola. Saca la grabadora. Vamos a trabajar. ¿Te parece? Sí, ¿está listo ahora? Le agradezco. Mire, su herida está sanando muy rápido. Sí, soy rápido. Es rápido y ágil. He observado sus movimientos. ¿Le gustó esa chica? La miraba a los ojos siguiendo sus pasos. Es linda, ¿verdad? No me gustan ese tipo de chicas. Es una historia extraña. Ya sabes, una historia demasiado íntima, tal vez. ¿Íntima? Sí, pensé que la conocía, pero... es como cuando ves algo y tienes la impresión de que lo habías visto antes, ¿no? Un déjà vu. ¿Eh? Un déjà vu. ¿Eh? Un déjà vu, sí. Solo quería preguntar cómo se llama. Pues tiene la oportunidad. Le presento a mi hija Masha. Masha, te presento a Dmitri Ilich. Hola. Tatiana Luovna, hola. Es Olga, la esposa de Dmitri. Oh, Olga, hola. ¿Cómo estás? ¿Sucedió algo? Dmitri dijo que tiene algunos problemas. ¿Ayer él estuvo con usted?
Sí, vino ayer. Le di un poco de mi sopa especial para la cena. ¿Es ese caldo que hay que colar 3 veces? Sí, Dimitri siempre me dice, aprende a hacer la sopa de tata. La mujer con la que estuvo ayer también le pidió la receta a Renevskaya. Oh, sí, sí. Ayer me pasé una hora enseñándole a hacer albóndigas de pollo, ¿sabes? Olga, espera, ¿qué estás pensando? Es solo una periodista local. Las premoniciones no engañan. Hola, Seba. Seba, sé buen amigo. Por favor, consígueme un pasaje a la ciudad de Ensk. Quiero celebrar el año nuevo con mi desaparecido marido. Claro que entiendo que eres el ayudante de Dimitri y no el mío, pero asumamos que me estoy aprovechando de la posición de mi marido. ¿Y para mañana? ¿A qué se debe el retraso? ¿No hay pasajes? Bueno, haz lo que puedas. Vale la pena intentarlo. Mamá, tengo una idea. Permíteme una entrevista con Dimitri. Este es mi trabajo de la universidad. Después de las vacaciones, debo hacer al menos 3 entrevistas con personas importantes. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y puedo saber cuál sería la primera pregunta? Sus planes editoriales, tal vez. No. No preguntas básicas. De lo contrario, no se esforzará. Necesito que se esfuerce un poco más. ¿Y con qué vas a golpear a Dimitri Ilich? Tiene una cicatriz sobre su ojo izquierdo. ¿Puedo saber quién y en qué circunstancias le dio un puño en la cara en nuestra hospitalaria ciudad Ensk? Masha, recuerda que estás entrevistando para un periódico. ¿Aliona, hablamos? Un segundo. ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando en la feria, por si no lo sabes. ¿Esto es obra tuya? ¿Mía? ¿Por qué? Hay una feria del libro increíble aquí. Uh-huh. Es mucho mejor que la de Moscú o la de Leipzig. Masha está estudiando para ser filóloga. Es útil que venga aquí. Deja de ser cómplice. Nadie te pidió que te entrometas. No me digas eso. Sería mejor que me agradezcas. Gracias. Me arrepiento demasiado de haberte contado. Uh-huh. Y dime, ¿cuándo vas a confesarte con él? Debería haberle dicho desde el principio. Igual, ya no tienes tiempo para nada. Aunque él ha cancelado su pasaje. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás segura? Mamá, hemos acordado con Dimitri que la próxima vez lo entrevistaré. ¿De verdad? Creo que es un hombre muy interesante. Y ya sabes. Dimitri, el receso ha terminado. Lo esperan en el salón. Buena suerte. Seba, ¿qué pasa? ¿Solo por la noche? Entonces que sea por la noche. Bien, y una cosa más. Por favor, resérvame una habitación en algún hotel decente en Ensk, pero que no sea en el Inturist. Ahí es donde está Dimitri. Estoy volando allí en secreto. Él no debe saber nada. Hola. ¿Qué tal? Quiero comprar el bálsamo siberiano. Oh, la reconocí de la televisión. Es mucho más joven y linda en la vida real. Muchísimas gracias. Sería mejor que fuera al revés, ¿verdad? Sabe, esta es nuestra última botella. Dicen que van a interrumpir la producción. Su sabor es muy amargo. Casi nadie la compra. ¿En serio?
Digamos entonces que lo compro por razones patrióticas. ¿Un regalo para un visitante? Así es. ¿Sabe qué? Tenemos un nuevo servicio. Puede pedir una etiqueta con su imagen para la botella. Y a usted, como persona famosa, podemos hacerle un descuento del 50%. ¿Quiere? Sí quiero. Olga Platonova. Bienvenida a la ciudad. ¿Ese es todo su equipaje? Viajo ligera. ¿Dónde voy a quedarme? En un hotel privado, como su representante solicitó. Hotel Cedar, a 15 minutos a pie. Nada de caminar. No hay problema. Su representante pagó un coche de alquiler por 3 días. ¿Y cómo está el tiempo en Moscú? ¿Cae nieve o llueve? Hay un huracán, un tsunami, un terremoto. Entiendo. Es una broma. Vámonos. ¿No está lejos? Aquí todo es cerca. ¿Aliona Igorevna? Hola. El banquete de cierre del foro ya comenzó. La hemos estado esperando. De todos modos, le cuidé la espalda. Vamos, la llevaré al restaurante. ¿Puedo ir yo sola más tarde? Está bien, de acuerdo. Según recuerdo, es recto, sí, y es a la derecha. Sí, es correcto. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Aliona? Sí. Llámala. Ella no pasará hoy la noche aquí. Dios, esto es simplemente horrible. No es horrible. Lo horrible ha terminado hace tiempo. Abue. ¿Qué? ¿Dónde está mi padre? ¿Qué quieres decir con dónde? Tú lo sabes bien. Tu madre y yo te contamos todo. Tenías 16 años cuando te lo contamos todo. Fue un corto romance escolar de tu madre. El chico era un compañero de clase. En noveno grado, ellos hicieron eso. Eso. Sus padres se lo llevaron al extranjero, eso es todo. Le perdimos el rastro. ¿Le perdieron el rastro? Deberían escribir novelas para mujeres. ¡Qué cursis son! Gracias al menos por intentarlo y salir con una historia como la del piloto muerto o la del padre que se perdió en el Cáucaso. Mañana es el último día del año viejo. El año nuevo es un tiempo compartido. Compré el bálsamo siberiano. Que a usted le recuerda algo.
o alguien. Ahora eso no me recuerda a nadie. Bueno, dime, ¿cómo has vivido todo este tiempo? ¿A qué tiempo te refieres? Hablas como si nos conociéramos de toda la vida. Formulé mal la pregunta. Quería preguntarte, ¿cómo has vivido, Dimitri? Cuéntame. ¿Cómo he vivido? Bueno, bien. Bien los primeros 18 años. Después, no muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, mi padre se fue. Sí, es una experiencia traumática. Luego tuve otros traumas. ¿De amor, quizá? Sí, entonces todo se derrumbó. ¿Cómo se derrumbó? ¿Por qué se derrumbó? Tú has tenido una carrera brillante. Tienes una de las editoriales más famosas de Rusia. ¿Cómo puedes decir eso? No vale la pena hablar de eso en absoluto. Ganamos dinero con basura, con lo que odio, con lo que se vende bien, nada más. Por supuesto, hice un montón de enemigos. Y he llegado a un punto donde es imposible avanzar y desarrollarse sin participar en nefastos chismes e intrigas. El resultado es que no escuchas a nadie más que a ti. Me aburro con las personas más cercanas. No, no te creo. ¿Por qué no? Bueno, porque no funciona así. Así me pasa. Esa no es forma de vivir. No puedo creer que nada te afecte. No me afecta nada. Aunque solo sea porque estoy aquí sentada, así no funciona. Bueno, antes de ti vivía con el corazón roto. ¿Tienes el corazón roto? Sí, mis asuntos están mal. Un corazón roto no se repara. Tal vez puedas hacerlo. ¿Cómo yo? No lo creo. Sabes, no me gustan las confesiones, las explicaciones. No creo en ellas. Pero cuando te vi en el aeropuerto, estabas corriendo, quejándote. Y pensé, sentí que tú eras la mujer para mí. Que había una conexión entre nosotros, algo fuerte.
¿Entiendes? La mujer para mí. Vamos. ¿Te sirvo un poco de té? ¿Con bálsamo, eh? ¡Espera, espera! No es bálsamo, es una botella con agua sucia y necesito lavarla ahora. Ahora vuelvo. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Así. ¿Aliona? Perdón. ¿Qué? ¿Te has cortado? Un poco. ¿Es profundo? Espera, espera un momento. No te ensucies. No, tranquila. Vamos a curar esa herida. Deja que te ayude, ¿sí? Ven, vamos. ¿Querías emborracharte aquí, tú sola? Yo solo quería lavar la etiqueta de la botella para... ¿Para qué lavar la etiqueta, Aliona? Soy una idiota. Tenemos que parar la sangre. Todavía no puedo decírtelo. ¿Qué cosa? Es que no sé cómo hacerlo, ¿cuál Dimitri? ¿Cuál es la confesión, eh? Vamos, decídete. Dilo ya. Te lo diré mañana. Hola. Hola. ¿Y? ¿Qué te parece mi nuevo coche? Sí, Vasina tiene un pez globo local en acción otra vez. Siéntate. Los chicos son cosa del pasado. Ahora trabajo como una mula. ¿Tú? Imagínate, trabajo como scouter. Es duro, pero siempre tengo mis 3,000 al mes. ¿Scouter? ¿Qué demonios es eso? Trabajo en una agencia de modelos, reclutando. He estado viajando por semanas a todos estos centros de distrito. Hago castings, reviso las aptitudes de las modelos. ¿Las modelos de distritos? ¿Y quién acude a ti? ¿Las lecheras o algo así? Tonta. Me traigo un buen botín de allí. Hay muchas chicas. Claro, se deben lavar, peinar y arreglar. Y lo más importante, por $10 harán lo que sea. ¿Realmente crees que si estuviera en el negocio estaría conduciendo este coche? Por cierto, he comprado 2 casas más. No en cualquier sitio, sino en la Avenida Roja. ¿Qué te pasa? Y aquí estoy. Vasina, vamos ya al bar. Tengo mucho que hacer. Es año nuevo. Mamá y yo no hemos elegido regalo. Hola. ¿Qué noticias tienes? Su marido no ha salido. Pero usted tiene razón. Hay una mujer en su habitación. ¿Estuvo con él toda la noche? Sí, el portero confirmó la información. Búscame. De acuerdo. Bueno, muy bien. Ya sé qué haré después del divorcio. Abrir una oficina de detectives. Oye. Al diablo con San Petersburgo. Ven conmigo.
¿Quieres trabajar con modelos? ¿Tienes la cabeza bien puesta? ¿Quieres ser una scouter? Vika, tengo otros planes. ¿Sabes lo que dice un amigo mío sobre los modelos? El hombre modelo. ¿Qué conocido? ¿El programador? Lo siento. Tu ex estará aquí en un minuto. ¿Qué quiere a las 10 de la mañana? Sí, me olvidé de decírtelo. ¿Sabes que ahora es un restaurador? Vasina, me arrastraste aquí a propósito, ¿no? Eres una maldita. Tienes que ser inteligente con lo que Soplona. Dices. Soplona. No quería verme con él, así que te compró el muy maldito para que me entregaras, ¿no? Sí, bueno, me voy. No, quédate. Yo me iré primero. Bogdan, cambia el mantel del segundo piso. Vengo enseguida. Adelante, conversen. Llámame si me necesitas. Sabes que soy flexible. Déjame ir. Ya hemos hablado, no estaremos juntos. ¿De qué hemos hablado? ¿Dos palabras por teléfono? No, querida Masha. Estaremos aquí y hablaremos de verdad. Llamaré a seguridad. ¡Guardias! ¡Camarero! Vamos, vamos, grita más fuerte. Es mi restaurante, tonta. Lo compré de nuevo. Y ahora, pensemos en cómo es que vamos a vivir juntos, ¿sí? ¿Contigo? Nunca. ¿Nunca? ¿Segura? Yo no. ¿Conoce a esta mujer? Es una periodista famosa. Su nombre es Aliona. Nunca te he querido. ¿Qué podría entender a los 16? Si en verdad pensaba... Macho, peleas, adrenalina, crimen. Estaba jugando a Bonnie Clyde. ¿Qué? Bueno, es una película de gángsters norteamericanos. Creo que en los años 20 yo quería ser Bonnie. ¿De qué hablas? ¿Quién demonios es Bonnie? Tuvimos una vida real mientras tu madre y tu abuela iban a Petersburgo a arreglar tus asuntos. ¿Te acostaste conmigo? Lo hiciste. Y te dije que nos casaríamos en un año. ¿Y qué me respondiste? Bueno, estoy de acuerdo. ¿Eres sordo, sí? Te lo he dicho durante 3 días. Por teléfono y ahora mismo. Conocí a otro hombre en Petersburgo. Lo necesito, lo amo. ¿Lo entenderás o no? Este es el trato. No voy a escuchar una mierda ahora. ¿Entiendes lo que digo? Te dije que estarías conmigo y estarás conmigo. Aquí tienen. Eso es todo. Me voy. Siéntate. No hemos terminado.
Las habitaciones son pequeñas. Sí. Eso es un punto negativo. Pero es positivo que esté separado. El techo es relativamente alto. El techo es bajo. Es alto, Tata, es alto. Son buenos techos. Mire qué buena vista. A la calle. Alec, ¿qué tienes allá? Las reparaciones son decentes. ¡Qué cantidad de libros! Sí. Vamos afuera. Estos son los libros de mi difunto marido. No debiste hacer eso. Tata, bueno... Mamá quiere hacerlo. Está sola. Tú misma lo entiendes. Así que yo también estoy sola. Bueno, está bien. Mientras dura todo lo de la mudanza, vivirás en casa de Ordinka. ¿Qué tiene de malo? ¿Trato hecho? ¿Qué? Nunca me he disculpado contigo. ¿Por qué no hablas? No deberías disculparte conmigo, Dimitri. Deberías disculparte con él. Lo entiendo. Echar a tu padre de casa. Tata, hemos hablado de esto mil veces. Dejó a mi madre por quién sabe. No está claro siquiera. No puedo perdonarlo. No hablemos más de ello, Tata. Bueno, está bien. Pero es su relación. De verdad, todavía no lo entiendes, hijo. ¿Quién eres tú para juzgarlo? Mira, ¿qué te aferra a esta ciudad? Después de la muerte de Sasha, creo que nada. Número desconocido. No voy a contestar. Por cierto, tu Olga llamó ayer. Y por alguna razón se me ocurrió decirle que tú no estabas solo. Intenté explicarle que se trataba de una periodista local, pero creo que no me creyó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué no sabes? Sí, diga. Dimitri, hola. Es Masha. Dime, Masha. Me dejó su tarjeta. Sí, estoy en Bakshish, en el restaurante de la Plaza Tolstoy. Mi ex me presiona. No me deja ir a ninguna parte, no sé qué hacer. Tuve que ir al baño para llamarle. Estoy a un paso de ti en el mismo edificio. Vuelve con tu novio y habla con él tranquilamente, ¿te parece? ¿Él está solo en el bar sin seguridad? Sí. Chicos, escuchen. ¿Quieren venir conmigo como guardaespaldas? Les pagaré bien. No hay problema. Ajá. Estaré allí en 5 minutos. Listo. Es una oportunidad. Qué locura. ¿Qué vida tan agitada tiene mi marido en la ciudad de Ensk? Masha, solo saldrás de aquí conmigo. A ver. ¡Ven! ¡Quítame las manos de encima! ¡Vamos! ¡Maldito! Te lo avisé y no escuchaste. Te dije que si te veía con ella, te iba a matar, maldito. ¡Maldito! Gracias. Ven. ¡Maldito! Estos idiotas no te convienen, Masha. Tus amigos no son buenos. Tendrás que cambiarlos. Bueno, no te ofendas ahora. Tú mismo me obligaste a hacerlo. Vete, vete.
Ahora todo está claro para mí. ¿Cree que también es su amante? No, estoy segura de que es su hija. Primero, esa no es forma de proteger a la mujer de otro. Y segundo, se parece mucho a él. No lo veo. ¿Cómo puede estar segura? Salgamos de aquí.